si algo hemos aprendido como parte del movimiento juvenil marteano es que en toda época, en todo contexto, en toda región, toda generación de marteanos tiene que ser necesariamente radical, porque a la raíz va el hombre verdadero. Y eso es una de las grandes enseñanzas marteanas que podemos encontrar de manera transversal, no solo leyendo sus obras, sino también investigando sobre su vida y sobre la forma en que está vivo en estos momentos en Cuba y en muchos amigos de Cuba enamorados, no solo de este país, sino también de la historia de su pensamiento y de la figura universal que es José Martí. Y ese es uno de los principales retos y una de las principales enseñanzas cuando decimos ser martiano hoy, creo que estamos pensando en cosas como esta.